Oli. Hola. Espera, espera, que no me he equivocado. Muy buenas, retrofrikis. ¿Qué tal? Hoy veis la mesa totalmente vacía, menos el micrófono, porque se nos tiene que escuchar. Exacto. Y estoy con Denis, que acaba de regresar, todavía tiene el jet lag, me comentaba, sí. De Japón. Exacto, dos semanitas y un día, dos semanas completas, y adampa mucho, ¿eh? Estuvimos en cuatro ciudades diferentes y pateamos. ¿Y qué has estado haciendo? Porque imagino que si estamos haciendo este vídeo, algo relacionado al reto tiene que tener. Pues sí, un poquito de retro hunting, buscando pues gangas y chollos y tal en Japón, que es el mejor sitio donde puedes encontrar joyas a precios muy baratos. Y nos pateamos casi todas las tiendas que hay de segunda mano, que se llaman Hard Off y Book Off, y tiendas especializadas también, en Tokio, Osaka, Kyoto y Hiroshima, que son las cuatro ciudades en donde estuvimos. Y a todas las tiendas, fuimos a casi todas las tiendas especializadas que habían en cada ciudad. Tienes lo que quieras allí, o sea, dices, hostia, busco este juego en concreto y tal. Vas a una tienda especializada y lo tienen. Y... pero a un valor... claro, lo pasas por caja, a lo mejor, yo que sé, pues un Rockman 1 pues te puede costar en una tienda como Super Potato o Mandarake, que lo tienen y muchas repeticiones, a lo mejor pagas por él pues 6.000 yenes, ¿sabes? O 5.000 yenes. Puede que lo encuentres en alguna tienda de segunda mano a 2.000 yenes, pero ya tienes que patearte. O sea, vas a perder mucho tiempo, quizá encuentres el mismo juego, pero vas a perder mucho tiempo pateando, yendo a todas las tiendas y dirás, hostia, mira, lo he encontrado. O no, ¿sabes? Entonces, ¿tienes poco tiempo? Ve directamente a una tienda especializada en el centro y lo vas a encontrar. Que tienes tiempo de sobra para moverte, entonces patea, que es lo que hice yo. Yo tengo a mi compañero también de viaje un poco quemado ya. Bueno, el compañero es Jauma. Sí, vamos a dejar en la descripción el link, porque están haciendo como un videoblog, sí, de sus días allí en Japón. Y salen imágenes de cuando entráis a las tiendas. La verdad es que el viaje a Japón, imagino que casi muchos de los que nos veis y tal habéis ido o tenéis intención de ir. Y a nivel de cultura y educación y las costumbres de allí es otra historia, ¿eh? Cuando se acostumbraba a lo que hay aquí en España, en Barcelona, es te pega así, pum, en la frente y te quedas como, guau, cómo mola esto, tío. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, tienen sus pros y sus contras como en todos los países. Pero para nosotros que tenemos ahí la cultura friki, es como, ¡buah, tío! O sea, esto es el paraíso, tío. Es una pasada. Sí, sí. Y ves cosas que te quedas impresionado y decir, joder, si es que son educados hasta para darte el cambio, el dinero. O sea, te tratan con las dos manos, en plan de ahí, y siempre con las reverencias, y tú así te sientes como importante, es en plan de, joder, qué bien me tratan, ¿no? Aquí sería, toma, tu cambio. Ni te miran a la cara, y en plan de, venga, fuera, hasta luego. Hay pequeños detalles, como por ejemplo ir en el metro y en cualquier estación o cada dos por tres hay un baño público. Y bueno, podríais imaginar un baño público aquí en Barcelona, ¿no? Lo que puede ser, un policlín de estos que dices, oye, ahí no entro. Pues allí totalmente distinto, entras y joder, se pueden comer sopas en el baño, tío. Está impecable todo y hay baños en cualquier sitio. Eso sí, papeleras no, baños todos que tú quieras, pero papeleras no hay. Estuvimos cargando una ocasión con una caja de cartón como... 3 horas porque no había papelera donde tirarla. Y lo que cuando vas allí tienes que cambiar un poco el chip, porque tienes que pensar en 3D casi. O sea, los edificios tienes que pensar, o sea, en cada planta hay algo diferente. Tú miras para arriba y dices, vale, primera planta, una tienda de anime, boots y cosas así. Segunda planta, un restaurante. Tercera planta, un club para tomarse algo. Cuarta planta, un make café de estas de chicas. Y dices, joder, tienes que estar mirando para arriba, a ver, vale, en la sexta planta hay algo de... ah, pues porque no está aquí, sube arriba y va haciendo... claro, en todas las plantas. El café, luego me ocupo un juego, sí, luego... sí. Sí. Nos pasó más de una ocasión de subir hasta la última planta, ir bajando y decir, uy, esto es de más 18. Bueno, pues tenéis ¿qué? Más de 18, ¿no? ¿Eh? Sí, pero que ves, o sea, es como cuando llegas a esa planta, en plan, todos los pósters cambian de en plan de ser anime a todo hentai, no sé qué, y dices tú, uy, esta planta creo que no es, aquí no hay anime, pero no de ese, ¿sabes? Pero entramos igual. Sí, a chafardear. Cualquiera puede entrar y echar un vistazo. ¿Y de eso también has traído algo? No. No, una figura que me tocó en un ganchito así, pero ya la novia me ha dicho que esa figura tiene que desaparecer.
No le gustan esas figuras. Bueno, la puedes donar para que la sorteemos si quieren. Sí, eso también lo puedo hacer. Sí, sí. Total, me tocó gratis. Bueno, gratis. Por 100 yenes en un gancho de estos. ¿Salen cosas de las cosas de pinza? ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo, cuando ya volvimos a Tokio, ya le cogí el truco de ver a los japoneses cómo jugaban. A cómo sacar las cosas con el gancho. Ah, pues coméntalo, coméntalo, que es interesante. Ejemplo, vamos a hacerlo a la práctica. Para que vamos a hacer la práctica. Para que pongo el micrófono un poco más allá. Sí. Vale, entonces tú tienes la caja que de una figura más o menos de estas dimensiones o un poquito más pequeña, ¿vale? O sea, una cosa así de ancha por aquí, pero así de alta. Entonces te la ponen así entre dos barras, ¿vale? Y aquí en el centro hueco. Y el centro hueco que dices, vale, pues joder, hay mucho espacio a la que la gire así cae. Pues no. Entonces, lo que hace la gente es intenta. El gancho va así, ¿no? Y cuando llega aquí hace mec, se baja, la pilla por abajo y la sube. Y hace mec, y la mueve así o lo que sea. Entonces, lo que tienes que intentar es mover el gancho que hace así y bajarlo lo más pegado aquí. Entonces, a veces lo haces en una esquina para que haga fuerza y te la levanta así y te la gira. Entonces, al girar, cae así y queda. Una arista pegada en una barra y esta arista en la otra. Vale. Entonces, lo que hace mucha gente es intentar cogerla otra vez para darle la vuelta y bajarla así. Y gastar más dinero. Es más difícil porque ponerla así es complicado porque ya las dimensiones de la caja no te permiten darle la vuelta. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la apertura del gancho para que presione. Espera, te lo pongo así. Sí, el gancho para que presione sobre el centro para que cuando haga fuerza arrastre hacia abajo, que normalmente tiende a reparar hacia abajo. Entonces lo que hace es que hace fuerza aquí porque el gancho tiene más fuerza y la barra esta, como tiene un poquito de juego, hace ¡pac! Se abre y cae. Y caen, o sea, aquí. Muy fácil. Sí, exacto. Hay que buscar el centro de la caja para que haga fuerza y tire hacia abajo. Esta es la de Taito. En la de Taito. Las de Sega no gastan dinero. O sea que sí, se pueden sacar cosas entonces. Sí, sí, sí. Y yo saqué un montón. Si tengo un montón de figuras y de One Piece y de Goku. Venga, y de todo eso. Vamos, lo que pasa es que no he traído figuras. He traído retro, no he traído las figuras. Ya haré fotos. Y bueno, supongo que lo subiréis en el proyecto Japan. Sí, tenemos que hacer una foto de las figuras. Aquí hay una mochila. Entonces vamos a llamarlas mochila unboxing, ¿no? Mochila, bueno, y hay una... dentro de la maleta también hay un par de mochilas más. Y bueno, pues vamos a empezar a sacar, ¿no? Tú puedes ir enseñando, incluso... Mira, he dejado los precios para que veáis lo que me ha costado. Ah, muy buen detalle. Pistola de Sega Saturn, originales, oficiales, 100 yenes. O sea, 80 céntimos. Y dos. Y esta me costó un poquito más. Esta viene con el logo de Sega Saturn y todo. Cabe recordar que las pistolas solo funcionan en una tele de tubo. O sea que tienen que tener una televisión, sí, retro. Bueno, el que tenga retro ya sabes que tiene que tener también una tele. Exacto. Luego vamos sacando juegos completos, bueno, menos con caja y todo. Te voy dando y tú lo vas poniendo ahí. 280 yenes. Casi todo lo que he traído es cartucho suelto, porque es lo más barato. Ya, mi hermano, 7x14 está bastante. Cabe decir. Coño, que... un Chrono Trigger por un euro. Por 80 céntimos. No llega. Cabe decir que en algunas tiendas, aunque ponga este precio, como por ejemplo puede ser el Mega Man, te hacían ofertas, o sea, te podías comprar dos juegos de 1480 yenes y te salían por 2000. Ah, oño, pues entonces está muy bien. Sí, es, la tienda es Oyamakan y tienen 5 en Osaka y creo que ya está, y una en Kioto. O sea que si vais por Osaka, no olvidéis ir a Oyamakan porque tienen precios por coger varios juegos del mismo importe. Hay varios, y luego tienen, por cada 2000 yenes de compra, te dan 100 yenes de descuento. Más. Estoy sacando todo de Super Nintendo. Super Mario World, 680. Bueno, ahora tengo que sacar de Famicom porque no me... Ahí vas a la viendo. Un Parodius, un 480. Un Rockman 2. Es tu favorito ese, ¿no? Sí. 1980 y a 480 el 4. ¿Veis? ¡Ojo! ¡Coño, el Huawei! ¡Te has pillado! ¡Eso es bueno! Sí. El Huawei, este lo tenéis que probar.
Y por ejemplo tenéis a Simon Belmont, tenéis a Goemon, tenéis a todos, y ahí se juega cada pantalla con uno. Y es como un Castlevania, pero en SD, no lo sabía. No, ¿y por qué te lo pillaste? O sea, porque vi que tú lo tenías. Ah, 1580. Está bien, está bastante cotizado. Hombre, sí. Un Ghost and Goblin. Sí. 1480. Un Mario más. Un Mario, 980. Mario, Super Mario Bros. 1. Uh-huh. Un Gradius. Que también estaba el 2, pero no lo pude pillar. ¿Por qué? Porque valía mucho más caro. Ah, vale, es que el 2 es el cotizado. Mega Man 3. ¿No? Estuve a punto de pillarlo, pero es que ya subía mucho la cuenta. No sé si se ve, 980, Casi, es decir, casi todos los juegos que tienen este envoltorio con el precio y tal, son de una tienda que está en Hiroshima, que se llama Leipton, y es una tienda de segunda mano, que venden de todo retro, y es donde los precios más baratos que vais a encontrar en casi todo Japón. O sea, Tokio es muy cara. Los precios son muy caros porque estás en el centro y todo se encarece. Akihabara, imagino que no has comprado nada allí. No, o sea, en Akihabara encuentras un montón de joyas, juegos, o sea, incluso ediciones de consolas que dices, ¿esto existía? ¿Sabes? Y versiones, incluso vimos, ya creo que le pasé el vídeo a Ape, hay un vídeo que grabé de una tienda de Super Potato que tienen un cartucho de Rockman 4 en dorado, que es una edición coleccionista de algo, por 628.000 yenes, o sea, 5.000 euros el cartucho. ¿Y qué dices? ¿Cómo? Pero bueno, está ahí. Está ahí, o sea, está ahí, para quien quiera comprarlo, o sea, cuando tú te pegas a las vitrinas dices, madre mía. O sea, en vitrina puedes encontrar lo que quieras y más pasando por caja. Luego tienen casi todos los cartuchos puestos en estanterías con sus cajas de protección y tal. Pero pasa por caja. Y donde más se vais a encontrar precios más baratos, Akumayu Drácula. ¡Qué Drácula! Akumayu. Es muy guapo ese juego, tío. Y me encantó. Y encima en la mayoría de emuladores no funciona, por lo tanto está bien tener el original. Lo que encontré... Vale, el Akumayu este vale 1.620. O sea, unos 12 euros más o menos, un poco menos. ¡Coño! El doble Dragon 3. Otro de los buenos, 750. Un Ninja Gaiden, 1. No sé, nunca he encontrado un Ninja Gaiden en buen estado. O sea que yo lo tengo más destrozado que este, pero que no sé qué pasa, que son... Mira, este Rockman 4 fue el primero que compré y fue en la tienda de Osaka. Ah, vamos a comparar. Vale, en la tienda de Osaka, no Yamakan, me costó ese importe. Osaka, 980. Hiroshima, 480. O sea, contra más al norte o más al sur vayáis de Japón, mejores precios vais a encontrar. O sea, si podéis moveros con Japan Rail Pass, no os aprovechéis ir a Hiroshima, porque es donde mejor precio vais a encontrar a la hora de buscar juegos. Un Metal Gear 1. Aquí vamos. A 750. Un Donkey Kong 3. Perdona, un 2. Y un Donkey Kong 1. Los precios: 180, 100. Otro doble Dragon. 1480. Mira, este que está tan. Oye, esto es baratico, 180. Sí. Y luego este lo encontré en una tienda de Book Off, de estos de segunda mano, por 100 yenes. Está un poco destrozado, pero... Bueno, esto ya por el precio. Con limpieza... Casi todos los juegos de sagas así famosillas, el precio suele estar un poquito más inflado. Por ejemplo, los Marios y todo esto suelen estar un poquito más caros del resto. O un Street Fighter 2. Pues no hay menos. ¡Coño! ¡El Hyper Dimension! El 80. Y otro Street Fighter 2, pero este es el turbo. Sí. Un Final Fantasy 7 International. En los cuatro discos, entonces. Sí. Exacto. Este es el disco que lleva extra, la edición internacional. Un mando que encontré por ahí suelto por 80 céntimos. Está muy amarillo, pero... Un mando por 80 céntimos. Esto ya sabes que lo abre, le limpia las ventosas con alcohol y demás y ya está. Y ya funciona. Sí, me importa más el tema de que sea muy amarillo, pero bueno, se puede blanquear. Eso ya sabes que también se puede blanquear. Una Sega Saturn blanca completa por 2.000 yenes. Está mejor ejecutado que la mía. Bueno, con mando incluido, ¿cuánto? 2.000 yenes. Regalada, con dos mandos, ¿eh? Y completa, con todos los cables, todo. Muy buen estado.
bueno, la encima viene con el cableado, o sea que, sí, sí. A lo único, acordaros que esto no tiene adaptador, está interno a la fuente, o le cambiáis la fuente a una versión PAL, o compráis un conversor de corriente de 110 a 220 y ya está. Sí, que me tendrás que decir dónde pillarlo. Otra maleta más. De todo lo retro, también compré cosas para mantenimiento de los videojuegos. Como por ejemplo esponjas de melamina, que podéis encontrar en las tiendas Daiso, que son las todo a 100 yenes de Japón, que hay en todos lados. Y cuando dicen todo a 100 yenes, es todo a 100 yenes. No como aquí, que te encuentras cosas de 10 euros, ¿sabes? Uno de los paquetes es para Freaky Room, para que podáis limpiar vuestro. Ah, otro, computador. Vale, muchas gracias, he dejado. Este. Bueno, es para dejar esto más bien inmaculado, ¿no? Sí. Estos cartuchos con... Borra también esto. Sí, ¿no? borra todo eso. Luego también traje estas funditas, que son, van perfectas para juegos de Famicom. Para los de Super Famicom hay que poner un poquito de celo quizá en el cierre, porque no cierran del todo. Uh-huh. Como tienen la tira adhesiva esta, no cierran del todo, hay que poner un poquito de celo, pero también protegen muy bien. Bueno, también cayó esto por allí. Un Zelda completo y un Gradius 3. El Zelda lo compré en Amazon y me costó 980 yenes completo. Ah, explícalo de qué podéis comprar ahí en Amazon. Cuando vayáis a Japón tenéis la opción también de comprar cosas por Amazon, que Amazon Japón. Hay cosas incluso que están más baratas a nivel de tiendas especializadas y de segunda mano. Si no queréis perder mucho tiempo también podéis tirar de esta opción. Obviamente tenéis que hacer siempre las búsquedas en kanji. O sea, tenéis que buscar el juego en concreto que queréis para que os salga la traducción en japonés como se llama y lo pegáis en el Amazon y os sale una lista. Saldrá a precio tanto como nuevo como segunda mano usado. Dentro de cada artículo te pone la descripción de lo que viene. O sea, te dirá, pues viene sin caja o tiene marcas de uso porque es de segunda mano. Y veréis que en la misma descripción, en algunos casos os pone que lo podéis recoger en una combini, que son las tiendas de conveniencia que hay en Japón, que hay varias. Tenéis una Lawson, Ministops, Seven Eleven. Para recoger ahí, tú te vas a hacer recorrido. Exacto. Y luego lo recoges. Exacto, yo hice el pedido y me tardaron 2 días, creo, porque activé el premium para 30 días gratis. Y fui a recogerlo a una Ministop que estaba al lado del apartamento. O sea, fue ir allí, cogerlo y para acá. Y muy bien, ¿eh? O sea, hay consolas que ahora sacaré y juegos que compré allí porque salían mucho más barato que comprarlo en una tienda especializada. También, bueno, cepillos para limpiar las ranuras de los cartuchos también. Que siempre va bien. Hay muchos tamaños y diferentes. También había unas esponjillas, o sea, unos bastoncillos para el oído, que eran de color negro y eran en espiral. Y van muy bien porque eran gorditos y para limpiarlo y tal, bien. Pero al final no cayó ninguna. Dije, oye, eso me cabe, la puedo comprar allí en Barcelona. Una PC Engine. Una Coregraph 1. ¿A qué completa, precio? 6.000 yenes. ¿Con mando? Con mando y fuente transformador. En tienda especializada, casi todas las que vi, que no eran estas, eran las blancas, las PC Engine normal, valían entre los 9.000 y 12.000 yenes, más o menos. Y incluso encontré algún maletín de la estación esta para combinar el cartucho con CD por 2.000 yenes o sí. Lo que pasa es que de segunda mano y al final no cayó. Una Famicom completa también. Bueno, completa, con los mandos y tal, por 2.000 yenes. En tiendas se ve bastante cara. Hasta hace un tiempo en las tiendas de segunda mano las podías encontrar por 500 yenes, por 100 yenes, en la sección junk, que es en plan chatarra, que no tiene garantía, no está probadas, o sea, te arriesgas a comprarlo y que no funcione. Pero bueno, como somos unos manitas, siempre pues claro, se pueden resucitar. También cayó, por ejemplo, de la sección junk de un hard off que encontré, una Famicom Disc, que viene sin la RAM, que ya la buscaré por eBay o alguna cosa de estas, y habrá que probarla a ver. Tiene el compartimento de las pilas sulfatadas, pero como no es necesario, pues ya veremos a ver si funciona. Luego, estas me costaron 500 yenes cada una, en la sección junk también de un hard off, porque en tiendas y probadas y con garantía y tal, valían entre los 3.000 y 4.000 yenes, y me costaron 500 yenes cada una. Bueno, sea papiza y ya va bien. Sí, exacto. Bueno, una tengo que resucitar, que no tengo. Entre las dos seguro que... Que una sale. Una. ¿Qué más? A ver. Virtual Cop, 1 eurillo. Virtual Fighter, 1 eurillo.
Virtua Fighter 2, otro eurillo. Bueno, por los Virtua Fighter, a un eurillo. Sí. Knights. Un par de juegos también aquí de la Super Nintendo. Hombre, Soul Teaser 2. ¿Mm? 864. Fatal Fury, ¿no? Sí. Especial. Especial, sí. A ver, esto por un lado. Vale, pues esta maleta ya también fuera. Vale, pues sí, la última mochila. Creo que aquí no hay nada de juegos ya. Creo que está todo sobre la mesa. Pero aquí también hay unas cosillas para guardar nuestros cartuchos. Que de hecho de aquí, dos carpetas de aquí serán para ti. Ah, bueno, mira. Una cosa más. Family ¡coño! Mini, 500 yenes. Bueno, está bien. Esto es un juego de la Game Boy Advance. Que son unas réplicas que hicieron de, pues, como era el cartucho de Famicom original, pero en miniatura. Ya sabéis que estas cosas de kawaii molan mucho. Y nada, pero realmente es el juego de Game Boy Advance. Y luego lo que comentaba, estas carpetas, por así decirlo. Oye, estas son como las de Creativo en Japón. Exacto. De hecho, muchas de las cosas que están aquí son sacadas del libro de Bikuri Island, que intentamos quedar con él, pero no hubo manera, pues estaba muy, muy liado. Y como él recomienda en sus vídeos, estas son las carpetas para guardar documentos DIN A4, el modelo White. Y como bien explica él, nos caben 16 juegos de Famicom de cartucho, 8 por cada cara. Vamos a ver si es verdad, a ver abriéndola. Creo que es 16. Uno, venga, dos, sí. Tres, cuatro. Es que los tengo todas confundas y estaba buscando que no. Pues hala. Vale. 8 por cara. En las tiendas de 100 yenes se venden este formato. Y esto para guardar tus cartuchos y tal, perfecto, o sea, queda que niquelado. Sí. Hay más soluciones como estas para guardar los juegos de Game Boy y tal, venden unos cartuchos, unas cajas de almacenamiento para minidisc, que dices, ¿quién cojones usa minidisc a día de hoy? Pero venden las cajas y van clavadas para los juegos de Game Boy con su caja transparente. Para guardarlas también, que no compre ninguna. Oye, pues dos de estas, ¿eh? Son para Friki Room, que tú tienes muchos más juegos y seguramente le sacarás más provecho. A ver qué más hay aquí, creo que ya no había nada más. Ah, y ahora la joya de la corona. Espérate. Todo el mundo nos decía en Japón, cuando hacíamos algún comentario en alguna historia de Instagram, que era imposible, que sí. Estaba agotada desde el día de lanzamiento, que no la podíamos encontrar, que había gente que llevaba buscándola mucho tiempo. De hecho, en algún vídeo que he encontrado, o sea, en algún vídeo que he grabado de tiendas especializadas, tenían la consola a precio de venta de 80.800 yenes. Al cambio, 600 euros. ¿Qué dices? Joder, con la especulación. En la propia Japón estamos hablando. Sí, en la propia Japón, en Super Potato mismo, valía 80.000 yenes la misma consola que yo me he comprado por su precio original, que son 6.000 yenes. O sea, 50 euros. Y no hablamos más que otra cosa que de la Mini Famicom. Solamente se puede conseguir en Japón. Podemos hacer un mini unboxing si quieres. Sí, ¿eh? Claro. Los títulos son diferentes a los de la Mini NES. Puedes enseñarlos por detrás si quieres. Hay algunos son exclusivos de mercado japonés. A ver. El Ya Kung Fu. No sé si viene... Me parece que no, en la nuestra, ¿no? El Ya Kung Fu. No viene. Y... Hay una web que te pone los diferentes cartuchos que hay. Ah, este juego de lucha, de sumo, que es súper divertido. El Ninja Gaiden también, por ejemplo, que también está ahí, el 1. No, Ninja Gaiden sí que viene. ¿Sí? Viene sí. También en la... No sé, Solomon's Key. Zelda 2, The Adventure of Link. Nada, son los Kunio Kun, que son muy famosos allí. Venga, vamos a hacer un unboxing de la Mini. La Mini Famicom. Pues vamos a hacer un unboxing de la... de esta, pero de la Mini. De la Mini. Vamos a separar un poquito esto para dejar sitio y que se vea bien. Pues nada, esto por aquí, manual de instrucciones, completo japonés. Y aquí tenemos la pequeñaja, a ver, que es muy pequeñita, a ver, ahí tienes. Un llavero, los mandos son llaveros. Sácale la ahí. Espérate, no te la quiero estrenar yo, va, sácale toda la fundita. Vamos a quitarle el plastiquito protector. Es decir, que conseguimos dos de estas. Una yo y otra Yauma. Y estaban agotadísimas. Tuvimos la una suerte de conseguirlas. ¡Hala, pero qué buga! ¡Qué buga! Mira los mandos tan pequeños. A ver si enfocan todo.
y verla así tan blanquita, ¿eh? Porque normalmente donde tiene una, igual que la original, se colocan así. Ah, yo veo esto y se viene también una conmigo. Es que... Tuvimos la suerte de encontrarlas en una tienducha en Kameari, que es... Kameari es un distrito de las afueras de Tokio, que no sé si algunos de vosotros habéis visto los dibujos del inspector Kochikame, no sé si os suena, luego si no pondremos en el vídeo alguna referencia, sí. Que es un policía de estos de un parque, y era el parque de Kameari, y nosotros estuvimos alojados allí a la vuelta de Tokio, y allí había una tienda de electrónica que venden juegos y también librerías y todo esto, que se llama Tsutaya. No tienen mucha cosa, no tienen mucho material a nivel de videojuegos, o al menos en la que estuvimos nosotros, porque era bastante pequeñita. Y de hecho, la consola esta no la tenían ni expuesta, no estaba en ningún mostrador que la pudieras coger ni nada. Exacto, o sea, no la tenían en ningún sitio. Y a Jaume no se le ocurrió, vio un DVD, una caja de DVD de estas típicas vacías que tienen el papelito dentro, y ponía pues lo de las mini Famicom y tal. En casi todos lados ponía sold out, en inglés. Otro ponía en japonés con el cartelaco en rojo, en plan, ¡pa! No hay. Preguntamos en casi todas las tiendas Big Camera, tiendas especializadas, que nos fuimos encontrando a raíz de todas las ciudades que estuvimos, 4 ciudades diferentes. Y en ninguna vía. O sea, preguntabas por la Famicom y te hacían así, ¡pa! ¿Cómo te hacían? Te hacían la cruz con los brazos, ¿sabes? En cualquier lado te hacen ¡pam! ¡Tarjeta! ¡Pam! Y le dio por preguntar y dijo, sí, y fue a preguntar dentro al almacén y le sacaron una y luego fui yo a comprarme otra. Al día siguiente fuimos a comprar otra tercera para Rodrigo, para Zordo, y ya no quedaban. Así que... Uf, fue suerte. Fue suerte. Madre mía. Qué viene buena. Con su cable HDMI. Me encanta. Y con su cable USB para que lo conectes a un transformador o a USB o a la tele. Y qué ya bonita. Está. Me gusta más que la... Que la mini NES, ¿no? Bueno, no sé, pero... ya me entendí. Bueno, esto te da más nostalgia, ¿no? Porque es la original. Como... Y me quedé con ganas de comprarme... Viene una cajita, que te la venden por 1.200 yenes, que es una cajita para guardar los mandos o el cable HDMI y tal, que es como la Famicom, la Disk System. Anda. Para ponerla justo debajo, así, y es como la mini disc. Y es una cajita de cartón que se abre así y puedes guardar ahí cosas. Y no me la compré porque no la encontré justo cuando ya nos íbamos. Y dije, bueno, pues ya. Seguramente la vendan por internet o en Amazon, incluso la puedas conseguir. Barata. Y eso es todo, el resumen de las compras de allí. Mi compañero de piso también se compró alguna que otra cosa. A la novia le compré una Game Boy rosa, una Game Boy Pocket rosa, por 2.000 yenes. ¿Ya está? Ya está. Bueno, porque sepáis que todo esto lo vamos a sortear. Gracias. No, no lo vamos a sortear, ¿sabes por qué? Porque hicimos un sorteo y nadie participó. He comprado de más porque estaban muy baratos y me sabía mal dejarlos allí, ¿sabes? Oye, sí, para el siguiente. Claro, había muchos más, ¿eh? Habían Rockman 5, habían también bastantes, pero sí. A un precio un poquito más alto. Pero es que de casi todos los juegos que hay aquí habían así de repeticiones. O sea, no es aquello de, hostia, he encontrado uno y solo venden uno. Eso sí, por ejemplo, Gradius 2, solo encontré un cartucho, había un YY, había el segundo también, que pone Son, creo, ¿no? No, son... Pone Wayway 2, sí. World 2. Como explicaba, las tiendas como Yamakan te hacen ofertas por comprar varios títulos, hay diferentes rangos de precios, el más alto son 1.480, creo, y por comprar dos, pues te salía por unos 2.500 yenes, te ahorrabas pues un poco. Luego también tenías por 980, si comprabas dos te costaba 1.000 yenes. Luego tenían otro de un precio más barato, que eran 280 yenes y podías comprar 4 por 1.000 yenes. O sea, no, 4, sí, 4 por 1.000 yenes. Esas juegos son las que molan, que vas allí, descargas y te coges 4. Sí, 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 ya le tengo que pasar vídeos de que las tienen juegos colgados como si fueran chorizos. Sí. O sea, tienen todos ahí, van mirando en el techo la rejilla en plan de a ver este. Y nos tiramos 50 minutos solo en esa tienda, grabando, mirando juegos y repasando uno por uno todos y plan, ¿cuál compro? ¿Qué tengo que hacer crío, ¿sabes? Y al final cogí pues el Ghosts and Goblins, el Rockman, el Parodius y el Metal Gear y todo eso. Juegos que no había visto en otras tiendas y que ahí fue la primera vez que los encontré. Pero cuando fui a Hiroshima y fui a la Leighton esta, que es una tienda de segunda mano de allí, que solo está en Hiroshima, o sea, no hay más, o sea, solo está en Hiroshima y tienen dos o tres. Nosotros fuimos a una que está bastante apartada, tuvimos que caminar casi una hora. Puedes ir en autobús, pero
La experiencia de subirse en autobús en japonés. Hay que conocerla, si no. Y de cómo funciona el sistema, sí. Eso es una experiencia. Dijimos, caminamos mejor, ¿sabes? una horita de pateada, pero la verdad es que el resultado fue muy bueno. Me gasté como 15.000 yenes solo en esa tienda. Y había, o sea, me dejé títulos allí muy buenos y juegos muy que también que son bastante cotizados. Que varían más caros, obviamente, pero los tuve que dejar porque es que no podía cargar más con todo. Encontramos alguna caja así similar a estas, pero no sé si encontraré. En Daiso Japan, acordaros. Sí, Daiso, son las tiendas de 100 yenes de allí de Japón. Y ahí de todo, ¿eh? Ahí aparte de comprar cosas así y cosas para el hogar y todo esto, tienen también para comprar souvenirs si queréis. A último momento podéis comprar souvenirs para la familia, palillos y tal, lo que queráis. Imanes, hay de todo, por 100 yenes. O sea, podéis comprar lo que queráis. Y todo eso. No sé si hay algo más. ¿Alguna recomendación que quieras hacer a la gente? O sea, de qué. Lo indispensable y lo que no debes de hacer nunca. Hablando siempre, pues bueno, del tema retro, claro. La búsqueda. Bueno, yo, por ejemplo, yo he ido 2 semanas completas. Llegué allí un domingo y volví el lunes, o sea, 2 semanas enteras. Y yo estaba dispuesto a perder tiempo, o sea, sacrifiqué ver las cosas más turísticas de Japón. Por ejemplo, no fuimos a Nara, no fuimos a Kobe. Y casi todos los días íbamos a hacer algo de retro hunting. Tenía en Google Maps, os recomiendo que busquéis todas las tiendas antes de ir y guardéis en favoritos la localización de cada tienda. Yo la tenía con estrellitas y así era mucho más fácil localizar. Íbamos caminando a todas. Normalmente, si vais a las afueras, carreteras que conectan una ciudad con otra y tal, porque suelen estar a las afueras de ciudades, encontraréis mejores precios y más gangas porque están apartadas y no van todos los turistas o no van gente porque no son tan accesibles. Que si o vas o caminando y te pegas la pateada, o coges un autobús o vas en coche o en taxi, pero el taxi es caro allí. Unos 10 minutos de taxi nos costó unos 3.000 yenes. O sea, es caro. 25 euros por 10 minutos es caro. Y al final decidimos ir sobre a las que nos pillaba cerca y a tiendas especializadas. Hay una tienda especializada que se llama VIP, que está en Akihabara, que está especializada en placas arcade. Tenían placas arcade de máquinas que dices, ¡buah! Y a precios muy buenos, pero tenían todas las descripciones en japonés, todo en kanji, y no sabías qué juegos eran. Tenías que estar cogiendo la placa y dentro pues te ponía, pues había el papelito con las instrucciones, digamos, certificado, ¿no? De auténtica y tal, o de original. Y ahí sí que ponía el nombre del juego, entonces pues encontrabas juegos muy guapos, muy buenos. Incluso también habían de esos de naves de scroll vertical y todo, típicas de recreativa. Y los precios eran muy, muy variados. También tenían placas MVS de Neo Geo, habían placas de. O sea, habían Neo Geo, o sea, AES. Tenían. Era. Casi todo era arcade. Ya es meterse en otro mundillo, diferente al de este. ¿Sí o no? Que mejor no entrar, pero bueno, si os gusta. Exacto, pues, si os gusta es para cacharrear con ellas porque tienen trabajo. Y muy guay, la verdad. Sobre todo, si buscáis retro, variedad y precios baratos o gangas, tenéis que alejaros del centro. O sea, contra más en el centro estáis, más caro. Osaka, por ejemplo, es un buen sitio que tiene la Soya Makan, que solo están allí. Tenéis 5. Yo fui a una y no sabía, porque no sabía cuál era la más grande o más pequeña. Fui a una aleatoria porque solo teníamos. Fuimos 2 días y solo tenía tiempo para ir a una. Y qué es lo que tiene ahí con un compañero, pues que no le va el rollo retro y entonces pues tienes que ir arrastrando de él, ¿no? Bueno, yo creo que lo has convertido un poquito porque se ha acabado contando la Mini NES y encima, bueno, la Mini Famicom. Y la Game Boy y tal. O sea. Se compró algún cartucho de Super Nintendo y de Famicom, ya pensando en comprarse alguna clónica de esas que venden de emulación como una Retron y cosas así. Para cuando ya que sé, para cuando tenga a jugar. O sea, que le fui como despertando el gusanillo ese de. Y el hecho de estar en Japón, que sí. Exacto. Entonces, claro, es eso. Si no os importa perder tiempo, patearos las tiendas Bukov, Hardoff, donde encontraréis más hardware es en Hardoff. En Bukov hay software y sobre todo hay también mucho de hobby, de figuritas y cosas así, y también que si os gusta. Y luego están las tiendas especializadas. Ahí son un poquito más caras, pero encuentras títulos que en otras tiendas no. Hay mucha morralla, ¿eh? O sea, te vas a tirar media hora quizá buscando entre estanterías y todos basurilla. O sea, juegos de mayón, juegos de básquet, de deportes, sí, sí. Que hay así, hay que buscar, de deportes. Y a lo mejor entre toda la morralla pues encuentras alguno. Suelen estar bastante carillos en los Bukov, sobre todo los del centro. Pero si te vas a Hiroshima, ya te digo, en la tienda esta de Layton encontré cosas con precios muy, muy buenos.
Los Rockman a 480 yenes, ya te digo, en cualquier otra tienda que me acerque, sobre todo en Tokio, valían tres veces más. O sea, valían otros 1000 y pico yenes o cosas así. Así que, nada, una recomendación que haría es eso, alejaos todo lo posible del centro, iros para las afueras. Seguramente si viajáis vais a ir a más de una ciudad, por lo que os sacaréis el Japan Rail Pass. Cogéis el tren, o vais hasta donde queráis y ahí encontraréis mucho más. Lo guay de todo esto encima también, de ir pateando a los buco, es que te metes en rincones y calles que de forma normal no irías, porque te centras en lo turístico, y te vas pues a Fujiminari, te vas al Camino Limón, te vas a cosas muy céntricas, muy turísticas, y no te encuentras con rincones o yo qué sé. Te llega la hora de comer y comes en algún sitio por ahí cerca y dices... Eso es lo mejor. Descubre... El mejor ramen que me he comido... Exacto. O sea, el mejor ramen que me comí fue en una tienda que entramos, o sea, en un restaurante que entramos de unos familiares, de un local familiar así, de dos personas mayores, y nos hicieron un ramen brutal en Kioto. O sea, increíble. O sea, está muy bueno. O sea, el mejor ramen que he comido en las cuatro ciudades. O incluso, yo que sé, un plato de curry o un katsudon, o sea... Es lo mejor. Perderse por las callecitas, ves cosas que dices, hostia, ya lo veréis en los vídeos del blog. Y muy chulo, la verdad. Es la mejor manera de recorrerte un país, yo creo. En plan, mochila a la espalda y a caminar. Sí. O sea, llévate calzado cómodo, que a mí me salieron ampollas ya en los últimos días. Y a patear, es lo mejor. Ya te digo, si vais simplemente a hacer retro hunting, vais a caminar muchísimo y preparaos para patear y perder mucho tiempo en tiendas. Hay tiendas que en las que te tirarías un día entero simplemente rebuscando entre todo lo que tienen. Tienen cajas y cajas y estanterías llenas y muchos títulos. Bueno, como todo coleccionista, eso de ir rebuscando, en plan, les encanta. Era coger una banda y ponerte así, buscando. Veías un título, lo separabas, ibas buscando, lo separabas y luego pues comparabas, ¿no? Yo entraba mucho en... Hay una web que casi todos los utilizan para coger referencia de precios, que es una especie de mercado de segunda mano solo para Japón, que se llama Surugaya. Tienen aplicación, puede ser el nombre en japonés, y encuentran los precios, tanto de venta completo nuevo impoluto, como de segunda mano usado con cartucho suelto, y puedes coger por referencia si está más barato, más caro, y cosas así. También tiraba mucho de Amazon, ponía el precio en Amazon y veía si era más caro o no, y entonces a raíz de ahí pues decidía comprar o no. Por ejemplo, el Zelda este completo que viene con su caja, en tienda valía mucho más caro, y aquí lo encontré en Amazon por 900 yenes. Que es nada, 900 yenes son 6 euros, o sea, aquí esto sería 40 o 50 euros seguramente lo vendan gente por Wallapop completo. O sea, es muy... puedes encontrar lo que quieras. Y llevaron mucho dinero, y solo efectivo. En casi todas las tiendas no aceptan tarjeta de crédito, o si aceptan solo son tarjetas japonesas. Y sin pareja, ¿no? Y exacto, si queréis disfrutar del viaje a nivel de retro, no llevéis a la novia, a no ser que también le guste el tema. Iros con algún colega que le guste el mismo rollo, porque si no os quedáis con las ganas de ir a muchas tiendas y no os aguantarán todo el viaje caminando. Claro, es lógico, ¿eh? También hay que entender las tiendas también. Eso también es verdad. Luego, una recomendación que también os haría es que os llevéis un pocket wifi, o sea, que lo contratéis. Lo podéis hacer antes de llegar a Japón y pedir que os lo envíen al hotel o al apartamento al que os vais a alojar. En el aeropuerto creo que también se puede coger ya. Sí, nosotros lo hicimos a través de una empresa que se llama Joby Travel, que es una empresa que tiene sede en Japón y aquí en España. Y la fuimos a recoger a Shibuya, que es donde vivía el chico. No, Shibuya no, Shinjuku. Y pagamos 60 euros, 30 euros cada uno. Y teníamos datos ilimitados. Creo que consumimos en 2 semanas unos 80 gigas de datos, imagínate. Y tienes internet en cualquier sitio. O sea, en el metro, a las afueras del centro, en cualquier sitio tienes internet. Y va genial porque podéis conectar todos los aparatos que tengáis a ese pocket wifi. Exacto, los dos simultáneos, no tenéis que comprar una tarjeta cada uno. Exacto, es mejor que comprar una SIM. Sí. Porque, vale, sí, tendrás teléfono japonés que podrás, pues yo qué sé, pues que te localicen o lo que sea, pero que para qué. Teníamos WhatsApp, teníamos FaceTime, o sea, podíamos hablar con quien quisiéramos a través de audio. Allí se consume mucho iPhone, o sea que casi cualquier persona tiene FaceTime o iMessage. Y nada, allí también conocimos a Zordor del canal este de Geek and Freak, y es un tío de puta madre. Un saludo. Sí, sí, nos llevó a comer y a cenar a un par de sitios, y la verdad es que es un tío muy majo y disfrutamos mucho de su compañía, y nos dio pena no poder coincidir más y coincidir con otro tipo de... con más gente de YouTube, como David,
de Creativo en Japón y alguno más me quedo por ahí. Y nada, eso es un poco resumen de mi opinión, al menos. Supongo que entre los consejos y lo que hemos comentando, también tenéis referencia de precios ahora. Exacto. De cómo está, estamos en el 2017, este vídeo se está grabando en el 2017. Sí, sí, que lo que también comenta Creativo en Japón es que se ha encarecido bastante el precio del retro. La gente especula un poco más con todo esto. Muchas tiendas han dado cuenta de que esto tiene valor y han empezado pues a coger referencias de páginas antes de ponerlos a la venta y ver cómo se venden y tal antes de ponerlo. Antes no se lo miraban mucho, a veces ni siquiera los probaban y los tenían en sección de chatarra, de sección junk, y podías encontrar juegos por 100 yenes, gangas, en plan juegos que ahora mismo valen pues a lo mejor los 300 o 400 euros por precios absurdos. Pero bueno, cada vez se están poniendo un poquito más las pilas y valen más caras. Lo del metro que estabas comentando. Sí, lo del metro es que más o menos son 170 yenes, el billete más sencillo, más barato. 240, 380, depende de lo lejos que quieras ir. De hecho, en los terminales lo puedes poner en inglés, puedes poner a qué estación quieres ir. Pones, yo no sé, pues Ayase o Shibuya. Entonces te dirá el importe que tienes que sacar. Si coges un importe más pequeño, o sea, si te equivocas y pillas un billete de 170 y el sitio donde tienes que ir es de 680, no te dejará salir. Pero lo guay que tienen allí en Japón es que aunque te hayas equivocado, no te van a poner una multa, como aquí, por ejemplo. Pagas la diferencia en la estación, o sea, tienen unas ventanillas que siempre hay alguien, pagas la diferencia y ya está. O sea, dices, hostia, es que me he montado en Shibuya y quería ir hasta tal, pero me he equivocado y he comprado para hasta cual, ¿sabes? Pagas lo que te falta y ya está, y tal. Entre metro, comer y cenar y desayunar y todo eso, los 15 días y tal, y todo lo que he comprado y el dinero que hemos derrochado en la máquina de los ganchitos, yo al menos me he gastado, y souvenirs y todo eso, me he gastado unos 1.400 euros en ocio, sin contar billetes de vuelo y tal. Todo en total, el viaje me ha salido por unos 2.500 euros. Con vuelo, con alojamiento. El alojamiento, por cierto, nos alojamos todos los 15 días en Airbnb, de lo más barato. Pagué 200 euros por los 15 días. O sea, y si queréis ver los sitios donde he estado, en el canal. Sí, en Proyecto Japan colgaremos con los videoblogs, colgaremos también donde hemos cogido los apartamentos para que les echéis un vistazo. Y son precios muy baratos, ¿eh? Hablamos de a veces 12 euros la noche, los dos. O sea, muy barato. Y yo al menos me ha gustado más la experiencia de estar en un apartamento tranquilo, que puedes llegar cuando quieras y tal, que el hotel. Hotel tiene la comodidad de que pues hacen la cama, gente hace las cosas y siempre te ponen toallas limpias y tal. Pero también, yo que sé, la otra forma ves más apartamentos tradicionales de Japón, con su baño, con su todo. Lo vives de otra manera. Exacto. Claro. Estuvimos en la casa que estuvimos en Kioto, era la casa de Doraemon, completamente. ¿Sabes? Era puertas correderas de armario, tatami en el suelo, con futones, o sea, guapísimo. O sea, a mí me encantó ese apartamento. Duermes en el suelo, obviamente, pero si te gusta vivir la experiencia del Japón tradicional, es lo guay. Claro. Eso sí, el baño no era tradicional, ¿eh? No era de esos de cagar en el agujerito en el suelo. Era de los botones de cómo se usa esto. Era de... Y no son las tres conchas de la película, ¿no? Veías allí y lo único que sabes identificar son el chorrito para chica y el de chico. Pero la mitad de opciones no. Yo todavía no he conseguido hacerlo funcionar. No sé todavía cómo van del todo. Pero le das al botoncito del chorrito y puedes controlar la presión que sale del chorrito, pues si aquí es más fuerte o no. Tienes taza calefactada para sentarte calentito. Sí, para que no haga ¡qué frío! Tienes aire para que luego te seque después del chorrito. O sea, yo la primera vez que eché el chorrito me puse a reír. Da muchas cosquillas. Vale, sí, es una sensación muy extraña, ¿no? Sí, sí, porque no sabes si te gusta o no te gusta. Exacto, es como que me siento muy incómoda ahora mismo, pero bueno. En fin. Pues nada, pues nada, espero que os haya interesado la experiencia de Denis. Uh-huh. Podéis seguir viendo su videoblog en Proyecto Japan, en el canal. Uh-huh. Lo tenéis en retromendados, aquí, por allí, en la esquina. Y nada, podéis chafardar un poco su videoblog, que lo explican un poco más al detalle, y se ve cómo van a llevar a las tiendas, etc. Pero yo te haría una última pregunta, sobre todo para los que nos ven, es... Uh-huh. Cuando tú te organizas un viaje, lógicamente, pues bueno, quizá si vas a invertir dinero en esto, tienes que recortar en ciudades que puedas visitar. Uh-huh. Si te dijera dos ciudades a las que tienes que ir sí o sí en caza de retro, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Qué dos ciudades serían? Solo dos. Hiroshima, por lo que he comentado antes, de las tiendas de San Clayton,
y Osaka, quizá. Luego, si en Tokio, que obviamente vais a estar, sí que te recomiendo pues que te pases por Akihabara, que en las tiendas especializadas que hay, pues algo encontrarás. Ahí, de hecho, Surugaya era un portal online, pero ahora han abierto tiendas también físicas, que a raíz de esto han encarecido los precios también de la web. Y también tienes VIP, tienes Mr. Potato, Mandarake, y hay tiendas un poquito más caras, pero puedes encontrar pues consolas que no encuentres en otras ciudades, por ejemplo. Luego está el hecho de si quieres pagar por entrar en templos, si quieres pagar por subirte a la Torre de Tokio, que nosotros lo hicimos, a la Sky 3. Todo ese tipo de cosas ya es un extra. Pero calcula que te vas a gastar entre en comer y tal 30-40 euros cada día, más o menos. Allí te puedes pegar un platazo de ramen por 5 euros, más o menos. 400 yenes o así. Y comes bien, ¿eh? O sea, te quedas. Pues hasta aquí ha llegado todo. Gracias por invertir vuestro tiempo en ver este tipo de vídeos. Y esperamos que os haya servido para algo. Exacto, que os sirva de ayuda, de consejo o de guía a la hora de si tenéis pensado viajar a Japón para este propósito. Obviamente siempre os vais a encontrar que compráis un juego porque pensáis que está barato allí, como puede ser el Rockman 5, por ejemplo, a 1480 yenes, que vayas a otra tienda en otro sitio y lo veas por 900. Eso te va a pasar siempre. O sea, si te vas a poner en ese plan, no comprarás nada porque dirás, hostia, ¿y si lo encuentro más barato en otro sitio? Easy. Y como empiezas con los easy, al final no te comprarás nada. Mejor decir, mira, pues aquí va a ser que lo he visto bastante barato, lo compro y ya está. O sea, obviamente te va a pasar esto en muchos sitios. Pero bueno. Pues nada, gracias por vernos. Ya sabéis que podéis seguirnos en casi todos los sitios, ya no voy a repetirlo. Exacto. Ni nada. Si estáis viendo esto por YouTube, hoy no, esto no es directo, por lo tanto, pero también estamos en Twitch, donde hacemos los directos, los podcasts, Facebook y Twitter. Pasa que en Twitter es friki-room, claro, que hay una asociación de los que se visten de cosplay, que se llama friki-room también, hemos coincidido. Que se llama friki-cosplay, ¿no? Bueno, y ya está, ¿no? No lo dejamos nada más. No. Vale, ya te pones a tu casa. Ahora, a ver. Entonces, recoge. Te lo guardo yo. Seguirlos en el canal Proyecto Yapa. Este lo buscaba, por ejemplo, estuve buscando Gunnak, estuve buscando el Grimmir, que los encontré, pero tenías que pagarlos, valían 3.000 y pico yenes, o sí. ¿El Gunnak? Sí, 3.000 y pico yenes, 2.000 y pico algún Castlevania, o 4.000, o sea, encuentras los juegos, pero pagas, o sea, a lo mejor te gastas 30 euros en el Castlevania, pero si lo quieres,